El talento que sí tenemos. En nombre de la provincia de Alicante, en nombre de la Diputación, bienvenidos a este patio de armas donde se lucha y donde se resiste y donde de nuevo volvemos a tener un trampolín para lo mejor y lo más granado de la actividad económica que tanta riqueza y tanto bienestar nos tiene que dar. Necesitamos asociaciones empresariales potentes y bien organizadas, capaces de reivindicar los proyectos y las inversiones que la ciudad y que la provincia requieren, además de ofrecer formación, asesoramiento y servicios a sus asociados. Fomentar el emprendimiento en la juventud es una de las más nobles tareas que se pueden acometer. Una sociedad con una juventud emprendedora es una sociedad inquieta que huye de la apatía y el inmovilismo. Una sociedad libre, responsable y respetuosa. Talento es sin duda el activo más importante con el que contamos las empresas. Y sin duda a la vista de las candidatas y candidatos a estos premios esta noche podemos ser muy optimistas con respecto al futuro de esta provincia. Como presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, es un orgullo para mí ver cómo las diferentes asociaciones celebran sus premios poniendo en valor el esfuerzo y el mérito de los emprendedores de cada región. Somos plenamente conscientes de que 2020 no ha sido un año fácil para nadie, lo que hace todavía más importante ensalzar la figura de todos esos jóvenes que, a pesar de estar viviendo momentos de gran incertidumbre, siguen luchando cada día por mantener sus empresas a flote. Estos premios son un reconocimiento para muchos jóvenes emprendedores que un buen día decidimos materializar un sueño concibiendo nuestro negocio. Y con el tiempo y con gran esfuerzo y sacrificio nos hemos convertido en empresarios o empresarias. Y es que es muy importante fomentar el talento joven empresarial para, como decía el prefecto, poder retenerlo en nuestra provincia y que sea un atrayente de innovación y desarrollo sostenible. Porque solo con iniciativa, creatividad, tenacidad y perseverancia se puede construir una provincia como la que tenemos. El Premio Joven para el Talento Empresarial Joven 2021 es Guillem Carrión Llorens. Quería agradecer a mi equipo, el equipo de Activa. Pues lo primero, felicitaros por vuestro talento. Bien sabéis que sois increíbles de verdad. Quiero agradeceros de verdad el vestir la camiseta, vivir lo que es el proyecto, transmitirlo a cada cliente, paciente que entra en nuestras instalaciones, cada cliente que vais a montarle en la clínica, o etc. Quiero agradeceros de verdad porque para mí sois totalmente parte de este premio. Gracias a mí pues porque he creído en mí. Así que nada, os quiero un montón a todos.